1954 fue un año histórico del ferrocarril español por la puesta en servicio del primer gran CTC, Control de Tráfico Centralizado de Europa, de vía única y en una línea no urbana entre Ponferrada y Brañuelas. Desde aquí partía hacia el resto de España todo el carbón y el hierro producido en este territorio. La lentitud de los trenes de mercancías, ante las duras rampas del puerto de Brañuelas, provocaba la saturación y reducción de la capacidad de la línea. Por esta razón, se creó aquí el primer CTC de la red ferroviaria española. Un control de tráfico centralizado es un sistema que permite realizar desde un puesto central el control y accionamiento remoto de las instalaciones de un conjunto de estaciones y trayectos, ordenando los movimientos y coordinando la circulación de los trenes y maniobras. Con el paso de los años, el primer CTC se amplió hasta León y en el resto de líneas fueron desarrollándose y evolucionando otros hasta la situación actual, en la que el 95% de todas las circulaciones de la red se encuentra bajo su control. Ahora, en 2020, en el mismo territorio, se produce otro hito histórico en el ferrocarril español. La entrada en servicio del Centro de Regulación de Circulación de León. Por primera vez en España, desde una misma sala de control, se va a gestionar simultáneamente el tráfico ferroviario de tres anchos de nuestra red. La línea de alta velocidad Palencia-León, futura variante de Pajares en ancho estándar, diferentes líneas de ancho ibérico, y la línea León-Guardo de la red de ancho métrico. En este concepto multired conviven varios controles de tráfico centralizados. La tecnología que lo hace posible es muy avanzada y novedosa. Permite la integración de distintos sistemas de control en un mismo puesto, aumentando la facilidad de manejo y eficiencia respecto a soluciones anteriores. El nuevo CRC de León dispone del avanzado sistema de regulación de tráfico Da Vinci que se utiliza en alta velocidad. Es la primera vez que se replica un puesto virtual Da Vinci desde Madrid para gestionar el tramo de alta velocidad Valencia-León-Pola de Lena. Además, en la red convencional, se ha renovado toda la tecnología de gestión del tráfico de CTC de León. Los nuevos sistemas permiten el control desde el centro de León o desde Asturias indistintamente. La redundancia de sistemas de ambas redes es la mejor solución en caso de posible avería o tareas de mantenimiento. Moderna y avanzada tecnología. Integración de redes y soluciones de telemando más eficientes. Espacios e instalaciones adaptados a las necesidades actuales y futuras para regular la circulación de trenes las 24 horas, los 365 días del año. En León comienza un nuevo concepto, un nuevo nombre, que constituye algo más que la mera evolución de la antigua denominación de puestos de mando. Los Centros de Regulación de Circulación de ADIF. En la vanguardia mundial de los sistemas de control de circulación.